Existen marcas mexicanas que tratan de ofrecer equipos de calidad a un precio accesible. Una de esas marcas es Solone. Así que hoy analizaré el Solone SL Slim 50. Presentando un diseño limpio y unas dimensiones que resultan agradables en la mano, en especial el grosor, que es de solo 6.9 milímetros, este Slim 50 resulta un equipo muy atractivo y minimalista. Además, es muy cómodo de llevar en el bolsillo. Está fabricado en plástico con una botonera de aluminio. Pese a no tener materiales premium, el equipo se siente sólido y de bastante calidad. No es un terminal unibody, así que podremos quitar la tapa y con ello acceder a la batería extraíble, los dos slots para microSIM y el slot microSD. Retomando la tapa, Solone te incluye dos, una blanca y una negra. En lo personal me ha gustado más la sensación con la blanca, pero eso es cuestión de gustos. Parte del frontal del equipo está ocupado por la pantalla y la botonera. Primero hablaré de la botonera. Encontramos tres botones, regresar, inicio y menú. Asimismo, presenta una retroiluminación. Lamentablemente, esta no se puede desactivar. Por tanto, cada vez que interactúes con los botones, la luz se encenderá. Si pasamos a la pantalla, encontramos un panel IPS de 5 pulgadas con resolución 1280x720 y 294 píxeles por pulgada. Además, incorpora One Glass Solution. La calidad de la pantalla es buena, tiene buenos ángulos de visión y un buen nivel de brillo, incluso en exteriores, pero no es perfecta. Los colores blancos no son muy puros y tiran a tonos azules. También presenta una pequeña fuga de luz que se nota principalmente en los tonos claros. En cuestiones generales me parece una buena pantalla, que pese a no ser la mejor, es más que suficiente para el mercado al que va dirigido. Lo que no me parece muy bueno es el audio. El altavoz se encuentra ubicado en la parte inferior y se puede llegar a obturar en ciertas posiciones. Lamentablemente, cuando esto sucede se pierde casi la totalidad del rango de volumen y aún sin obturarse el volumen no es muy alto. Además, presenta otros inconvenientes. El primero es que únicamente es un altavoz y no ambos como parece, y el segundo es que presenta una pequeña distorsión principalmente con los bajos y los graves. Lo que sí debo comentar es que los audífonos incluidos suenan bastante bien e incluso podrán usar una mejora de software y un ecualizador para sacarles mayor provecho. También comentar que la calidad del audio en las llamadas es más que suficiente. Un apartado que día a día se vuelve más importante es el fotográfico, así que hablaré de él. Primero empezaré por la aplicación, que como no podría ser de otro modo, es la típica de los equipos que montan un procesador MediaTek. La interfaz no me convence, pero en cuanto a funcionalidad va muy bien e incluso podremos cambiar de modo y configurar algunos parámetros. Algo que me ha gustado es que se podrá modificar el balance de blancos, la exposición y el ISO, tanto para la cámara trasera así como para la delantera. También me ha gustado la respuesta a la hora de enfocar y realizar la captura, pues es bastante rápida. Si pasamos a las cámaras en sí, encontramos 13 megapíxeles con focal 2.2 para la trasera y 8 megapíxeles con focal 2.4 para la delantera. Honestamente, los resultados me han sorprendido, ya que son mucho mejor de lo que yo esperaba. Se pueden conseguir fotos buenas e incluso algunas muy buenas, en especial las tomas macro. Eso sí, siempre y cuando las condiciones lumínicas sean óptimas. Cuando no lo son, los resultados son malos, ya que le cuesta calibrar la exposición y el balance de blancos. Además, el flash no es muy potente y el procesado en 3GP no es el mejor. En general, me han parecido resultados decentes que presentan buen rango dinámico y buena interpretación del color en la mayoría de situaciones. También comentar que el HDR funciona bien, solo que en determinadas circunstancias puede ser bastante agresivo. Lo que me ha gustado más son los resultados con la cámara delantera, ya que se consiguen fotos bastante buenas, de igual forma, siempre y cuando las condiciones sean óptimas, pero en la mayoría de situaciones he conseguido buenos resultados. Si hablo ahora del video, aquí hay puntos interesantes. La cámara trasera puede grabar a 720 y la delantera a 480. En lo personal, esperaba mayor resolución dada la cantidad de megapíxeles presentes. Aún así, el resultado es suficiente. Sin ser ninguna maravilla, cumple bien. El rendimiento es otro de los apartados en que tenía muchas dudas, pero debo decir que de igual forma me ha sorprendido. Empecemos por los tecnicismos. Encontramos un procesador MTK 6582 de 4 núcleos a 1.3 GHz, 1 GB en RAM y la GPU Mali 400. En general, el rendimiento es bueno para aplicaciones de uso cotidiano, la navegación e incluso el uso de juegos. Yo he probado juegos como Asphalt 8, Modern Combat 5, Pixfon Rails, Mortal Kombat X y The Amazing Spider-Man 2. Siendo este último el único en que he tenido algunos problemas como pérdida de frames. También tuve problemas con Need for Speed Most Wanted, ya que al abrirlo el juego se cierra y es imposible de jugar.
En cuanto al rendimiento, como dije, es bueno. Únicamente en el juego de Amazing Spider-Man 2 he tenido esos problemas, esas pequeñas pérdidas de frames, e incluso una vez el teléfono se detuvo y tuve que reiniciarlo para que agarrara. Pero más allá de eso, el funcionamiento es muy bueno y únicamente en ese juego he tenido esos problemas. Otro de los problemas, que no es propiamente del hardware, pero lo quiero comentar ya que estoy aquí, pues es que a la hora de conectarlo con un Chromecast, si tú envías alguna señal de Chromecast y bloqueas el dispositivo y luego lo vuelves a desbloquear, el video se quita, se pierde la comunicación. No entiendo por qué, no sé por qué, no sé si es un error de software o del propio Chromecast, pero con mis otros equipos no me pasa, únicamente con este. Pero más allá de eso, no he tenido ningún problema con el rendimiento, me parece muy bueno. Y aunque no es un procesador de última generación ni es el hardware más potente, el rendimiento es bastante solvente para prácticamente cualquier tipo de tarea que quieran darle a este equipo. En cuanto a la memoria interna, cuenta con 8 GB. Por desgracia, presenta una mala partición, dejando solo 2.95 GB para aplicaciones y 2.5 GB para el usuario. Además, incluye varias apps preinstaladas que no pueden ser desinstaladas. Algunas pueden resultar útiles, pero otras como el manual del equipo y las guías de uso me parecen ridículas. Por fortuna, cuenta con un slot para microSD de hasta 32 GB y podrás establecer la SD como memoria interna, incluso mover las apps desde los ajustes. En mi caso, tengo varias aplicaciones y juegos gracias a una microSD de 32 GB. Así que esta mala partición no será un problema siempre y cuando estés dispuesto a usar una microSD. Uno de los puntos que no ha sido de todo mi agrado es el software, ya que viene con KitKat 4.4.2 y de mi parte no creo que reciba ninguna actualización. El launcher que incorpora es muy similar al Google Now Launcher, pero incorpora una personalización en los iconos que personalmente no me parece la más bonita. De ahí en fuera, las demás aplicaciones mantienen su apariencia de Android puro, a excepción de los ajustes y la cámara. Algo que sí me ha gustado es la incorporación del doble toque en pantalla para desbloquear el equipo. Debo comentar que esta función se debe activar desde accesibilidad y que únicamente servirá para desbloquear el equipo, no para bloquear. También incorpora la configuración de una hora de encendido y apagado. Como dije anteriormente, este es un equipo dual SIM. Puede trabajar con redes 2G y 3G, asimismo incorpora Bluetooth 4.0 y radio FM. Aunque es un equipo que no trabaja con redes 4G, no he tenido muchos problemas a la hora de utilizar los datos móviles. Con lo que sí he tenido problemas es con la autonomía. El equipo cuenta con una batería de 2000 mAh hecha de polímero, a diferencia de muchas otras que son de litio ion. Y en sí, la autonomía es muy variable. En algunas ocasiones me ha dado más de 4 horas de pantalla, mientras que otras veces más de 3. Todo va en relación de qué tipo de uso le des al equipo, pero si le das un uso intensivo, la autonomía será muy justa. Además, cuando se usan los datos móviles, la batería se drena muy rápido. Así que si eres un usuario muy exigente, puede que no llegues al final del día. Ya he hablado de todos los apartados del equipo, únicamente me falta comentar su precio, que es de 2.500 pesos mexicanos. Los puntos positivos de este equipo son el diseño, la pantalla, las cámaras y el rendimiento. Los negativos serían el audio, el software y la autonomía. La memoria interna lo dejaré como un punto neutro, pues aunque en principio es mala, tiene una solución muy práctica. En sí, el equipo me parece bueno, especialmente si se contextualiza con su precio. Por desgracia, al día de hoy existen equipos chinos que ofrecen una mejor experiencia por un precio muy similar. Claro que si no quieres arriesgarte a comprar equipos de importación, este Solone SL Slim 50 es una buena opción a considerar. Eso es todo de mi parte. Si el video fue de su agrado, no olviden dejarlo en los comentarios. Les deseo un excelente día, nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video.